Solo cordial a todos los televidentes, bienvenido a otro espacio más con los candidatos al Consejo de nuestro municipio. Aquellos que quieren representarnos en esta corporación en el próximo año 2020 a partir del 1 de enero. Recordamos que el canal comunitario se une a esta fiesta democrática con el fin de que todos ellos, de todos los partidos que van a estar acá, den a conocer sus ideas, sus compromisos y el por qué quieren llegar precisamente al Consejo Municipal. En esta ocasión le correspondió el turno al Centro Democrático. Quiero que pues, el vocero, que ellos lo han elegido antes de iniciar la grabación, le dé la bienvenida precisamente a toda la comunidad para el Partido Democrático y que comiencen a desglosar y a desmenuzar un poco acerca de esos proyectos y esas visiones que ustedes tienen, por qué quieren ser concejales de nuestro municipio. Bueno, Jaime, bienvenido a TV Suesca. Mario, muchas gracias. Un saludo a toda la comunidad suescana. En nombre de nuestra candidata, la doctora Zuly Costanza, y de todos los compañeros del Partido Centro Democrático, darles un agradecimiento a ustedes, Canal Comunitario, por permitirnos este espacio. Esto se llama democracia, y en ese orden de ideas, nosotros sí, estamos muy contentos por la invitación que ustedes nos hacen. El Partido de Gobierno Centro Democrático está aliado en coalición con el Partido Conservador, apoyando a una candidata mujer, candidata que única en todas, que en todos sus momentos tiene la experiencia. Me refiero a que pues realmente tenemos como partido de gobierno una calidad en cuanto a lo que escogimos como candidato a la alcaldía. Quiero manifestar que somos el partido de gobierno y dentro de esos está una mujer, como es la doctora Marta Lucía Ramírez, que se me olvidaba en este momento. Pero al igual, todo el Partido Centro Democrático en este momento a nivel nacional, considero que debe ser un apoyo generalizado a cada uno de los candidatos que en su momento suban a la alcaldía. Y es por eso que lo tenemos claro, el Partido Centro Democrático, que en este momento Zuly cumple con todas las condiciones que requiere un candidato a una alcaldía y por eso la estamos apoyando. Yo quiero pues agradecerles y presentarme de primero, decirles que soy Jaime Quintero González, como me dicen mucha gente, conocido aquí como Morón, con el número 1 en el tarjetón y pues con la idea de trabajar, seguir trabajando porque ya soy concejal activo en este momento. Así es, don Jaime. Bueno, más adelante vamos a comenzar a hablar y a darles el nombre de cada uno de los candidatos y los que no tuvieron la oportunidad de asistir el día de hoy, darlos a conocer. Les recuerdo que mi nombre es Mario Hernández Guaqueta, soy comunicador social y periodista de profesión. Ya llevo 5 años precisamente para que no haya ningún problema de decir que esto es por jugar, esto es por molestar, sino simplemente quiero hacer esa aclaración para todos ustedes. También quiero decirles que nosotros estamos regulados por la Autoridad Nacional de Televisión, la ANTV, y el Consejo Nacional Electoral, quienes nos brindan este espacio a todos los partidos políticos sin desmeritar a ninguno y sin cerrarle las puertas a ningún partido político quien va a estar celebrando estas fiestas el próximo 27 de octubre en los diferentes municipios y lugares de nuestro país. Bueno, vamos a comenzar a presentar a cada uno de ellos simplemente el nombre. Ya ahorita más adelante vamos a darle ya como a conocer su hoja de vida y el por qué quieren ser candidatos. Entonces comencemos por su mano izquierda, don Jaime, dar simplemente el nombre y ya ahorita vamos a seguir con la metodología de esta presentación de ustedes los candidatos al consejo. Vale, antes que nada, muy buen día y mi nombre es Miguel Reyes. Reitero, Jaime Quintero, un saludo para todos los televidentes. Buenas tardes, mi nombre es Lucía Farfán Garzón. Buenas tardes, mi nombre es Margot Celis. Muy buenas tardes, mi nombre es Eduardo Hernández Suárez, el número 10. Buen día para todos, mi nombre es Giovanni Castro Barrera, de la vereda de Casicasco. Bueno, pues aquí diciendo Giovanni, ¿me quiere recordar quiénes faltaron, quiénes hacen falta de la lista de su grupo? Somos 10 candidatos en total, perdón. Somos 10 candidatos. Somos 19 en total que apoyan este proceso de la doctora Zuly. Nos faltan 4 candidatos que ya creo que don Jaime Quintero los conoce muchísimo más en el sentido de su historial, en el sentido de su evolución
y el por qué se vincularon a este proceso. Listo, entonces más adelante vamos a presentarlo, los que faltaron, vamos a hacer solidarios como partido precisamente para dar a conocer también los otros nombres, quienes están aspirando pues al Consejo y quienes van a representar el próximo año 2020. La metodología es la siguiente, aquí en esta bolsita, y los voy a presentar, ya lo hemos hecho con otros partidos, aquí hay unas preguntas básicas de las tareas y de las actividades que ustedes van a desarrollar como concejales si llegasen a quedar desde el próximo año 2020. Tener la oportunidad de que ustedes se lancen, primero que todo ustedes se postulan y generan una responsabilidad, ¿no? Tienen que estar prestos a todo espacio que se les necesite, porque la comunidad necesita también escuchar cuáles son sus condiciones y por qué quieren llegar allí. Entonces les voy a pasar la bolsita, van a sacar una pregunta y allí precisamente ustedes la van a leer y le van a dar respuesta. Van a tener un minuto treinta para darle respuesta a esta pregunta. Si no saben, no hay ningún problema, pues dicen no la sé y pasamos a la siguiente. Aquí no vamos a entrar en controversia. Entonces vamos a comenzar aquí con don Giovanni. Vamos a revolver bien la balotera y pues va a sacar su pregunta, la lee y le da respuesta. Vamos a ver. Uy. Mire, esta pregunta es muy importante y creo que muy pocas personas o muy pocos aspirantes al consejo la puede pronto conocer, ¿no? ¿Cuáles son las funciones de un concejal? Pues hombre, las funciones de un concejal en sí son muchísimas. Si nos miramos y nos limitamos a lo que establece la norma, ¿sí? Habla de aprobar el presupuesto, habla de realizar un control político, son funciones que están tan establecidas que si nos limitamos a ese punto, pues quedaríamos amarrados y la idea no es llegar a eso, la idea es que sí tenemos unas funciones y hay que cumplir los que establece la norma, pero sí debemos ir más allá, debemos como buscar las alternativas para que esta función o las funciones que todo concejal ejerza pues se lleven a plenitud, donde se vean unos resultados claros y evidentes, donde la comunidad realmente se dé cuenta que se está haciendo una gestión. Porque muchos podrán decir, no, mi función es ir a asistir al consejo y calentar la silla y pues tampoco, porque en esas funciones se han respaldado varias personas para decir yo cumplí, pero resultados latentes, resultados claros, donde la comunidad se dé cuenta cuál es el proceso que se realizó, no se ha visto. Esta es la respuesta de don Giovanni Castro. Ahora vamos con don Eduardo Hernández, número 10, decía él. La lista del Consejo del Partido Centro Democrático. ¿Cuál es su pregunta? Bueno, la pregunta dice, ¿cuánto gana un concejal y por qué? Bueno, en primer lugar, pues agradecer, Mario, este espacio de la democracia. El concejal, pues relativamente, para referirnos a Suesca, gana un promedio de 86 mil pesos, que eso, por sesión, que eso equivale al 5% porcentaje del salario del alcalde. Esto teniendo en cuenta que Suesca es un municipio, dentro de todos los de Colombia, de más baja categoría, que corresponde a la categoría sexta, ¿sí? Ya pues hay más categorías, que digamos una categoría como la Bogotá está alrededor de casi 500 mil pesos por sesión. Entonces, correspondiente al municipio de Suesca, está en un promedio de 86 mil pesos, que es correspondiente al porcentaje que hace como honorarios, ya que el concejal es considerado como un servidor público. Bueno, ahí está la respuesta de don Eduardo. Vamos ahora con Margot Celis, también aquí revolvemos bien, saca la preguntica, y si quiere don Eduardo le pasa el micrófono y le recojo su pregunta. La pregunta y la respuesta de la candidata María Margot Celis. ¿Sabe qué es inclusión social? Pues inclusión social es integrar a todas las personas, ¿sí? Todos los estratos, sin discriminar a nadie. Bueno, esa es la respuesta. Vamos con la señora Lucía Farfán. También aquí le revolvemos bien. Paso la pregunta. Pasan el micrófono y pues le recibo aquí la preguntica.
Así que pregunta le correspondió a la señora Lucía Farfán. ¿Cuáles son las competencias de un concejal y hasta dónde van? Pues la verdad, las competencias de un concejal deben de, pienso yo, ¿no? Deben de ir hasta donde lo permita la ley. Para mi sentir, en mis palabras, entiendo yo que debemos de ser honestos y ayudarle mucho a la comunidad, que es la que nos pone allá, y obrar correctamente ante los ojos de Dios. Bueno, esa es la respuesta de la señora Lucía. Ahora don Jaime, quien es concejal, también pues va a participar de estas preguntas. Varias veces ya ha sido concejal don Jaime Quintero en nuestro municipio. Bueno, ¿cuál es la pregunta, don Jaime, y la respuesta? Bueno, dice, ¿cuál es la diferencia de un funcionario público y un servidor público? Sencillo, Mario. El funcionario público está en nómina, es un empleado. Él recibe un sueldo mensual y recibe sus prestaciones. El servidor público es, en este caso, el tema a tratar, el concejal, es un servidor público. Es el que recibe plata a manada de honorarios. Es decir, lo que hablaba en su momento Eduardo, nosotros ganamos un salario mínimo diario del alcalde. Vale la pena hacer una corrección en este caso, que para eso estamos, somos un grupo donde pues realmente somos, tenemos que tenerla clara que pues hay una escala desde el 2010 y el IPC va avanzando. Entonces, en este momento un salario mínimo de un concejal está en la suma de 124.346 pesos. Esto sale de un historial y por eso Eduardo contestó eso, porque realmente desde un momento se hizo ese procedimiento. Entonces la gran diferencia del funcionario público con el servidor público en su caso es la situación de que nosotros, los que recibimos los servidores públicos, no tenemos ninguna obligación de asistir a un horario fijo en la oficina, y esa es la diferencia con el funcionario público, que en su efecto sí tiene que estar cumpliendo. Gracias. Listo, Mario. Jaime, ya se había terminado el tiempo apenas. Estábamos con Miguel, el último aquí en nuestras instalaciones. Voy a leer la pregunta y darle respuesta posteriormente a esta pregunta. Si quiere, le pasa el micrófono, Jaime. Bueno, a mí me tocó un presupuesto municipal, ¿cómo se hace y cómo se distribuye? Bueno, en primer lugar, lo del presupuesto es lo que se recauda durante un año fiscal, que corresponde a lo que sería el presupuesto que den durante la recaudación de los impuestos y previamente a lo que se esté como objetando en el presupuesto. También, ¿cómo se distribuye? Bueno, entre la distribución se comenzaría por primeramente radicando un decreto de cuál esté el proyecto y de cuál vaya a ser avalado por el secretario o el alcalde de su momento, que va a pasar por el consejo. En primera instancia entraría un primer debate, en el cual contaría que si el proyecto va a ser avalado o no. En el segundo debate estaría por votación y después sería pasado por firma o por sanción, de las cuales ahí veríamos si pasa a una instancia previa o no estaría dentro de esas instancias para ser aprobado. Mediante este mecanismo es que se fundamenta un presupuesto y el mecanismo de distribución, el cual está por el Consejo y el cual se establece mediante el Secretario de Hacienda o el alcalde que esté en su momento. Bueno, muy bien, esa es la respuesta. Si quiere, le recibo la preguntica. ¿Por qué hacemos este tipo de preguntas? Porque lo que nosotros queremos es que dar a conocer el conocimiento que tienen las personas para poder ejercer este cargo, que toda la comunidad le va a brindar la oportunidad a esos 11 concejales que van a tener la responsabilidad de representarnos de la mejor manera posible allí en esta corporación y también ser un guía del municipio para generar su progreso. Ahora sí vamos a entrar ya como en materia. Vamos a comenzar allá que tiene el micrófono Miguel. Y la pregunta básica es el por qué y para qué quiere ser concejal. Todos ustedes, los televidentes que nos están viendo a esta hora del día, ya sea por televisión, también estamos a través de Facebook Live y también en YouTube. Todas las plataformas, nosotros estamos ahí, vamos a subir todo lo que estamos realizando con los concejales para que toda la comunidad pueda tener la oportunidad de ver y realizar
pues su votación de la mejor manera posible el próximo 27 de octubre. Bueno, Miguel, ¿por qué y para qué usted quiere ser concejal de nuestro municipio a partir del 1 de enero del 2020 acá en Suesca? Bueno, antes que nada, como reitero, muy buen día. Mi nombre es Miguel Reyes, actualmente tengo 22 años, soy un joven que se ha puesto al servicio de la comunidad. ¿Por qué? Porque las medidas para estos medios de hacer una buena gestión administrativa se tienen que hacer desde la parte que a uno pueda otorgar y el compromiso administrativo que uno pueda tener con la comunidad. Ya, basándonos que nosotros tenemos que establecer fuentes de control político, establecer qué son los parámetros prioritarios para la administración que se tenga que hacer en el momento y adecuación de la prioridad administrativa, eso es lo que tenemos que hacer los jóvenes, basándonos en el compromiso hacia el Consejo, estableciendo también que tenemos que ir con la norma y también tenemos que eventualmente saber para dónde van a ir nuestros recursos administrativos y, de paso, velar por el bienestar del municipio y para el desarrollo. Esas son cuestiones que nosotros tenemos que adoptar y las medidas que tenemos que dar a conocer. Es verdad, este municipio está en sexta categoría. Las necesidades son muchas, pero quiero establecer un consejo que la prioridad sea la que tenga que darse en el momento y por la cual podamos obtener beneficios para la comunidad y que la comunidad podamos satisfacer esa necesidad que establece el derecho de libre desarrollo y la cual podamos también obtener buenos funcionamientos para nuestro municipio, ya que de aquí dependerá que el desarrollo de la futura alcaldía se establezca en base al PRO que tengamos que establecer. Y bueno, ¿y para qué? Bueno, estableciéndonos esa pregunta, ¿para qué? ¿Para qué vamos a ser fundamentales? Porque es que si no administramos lo que tenemos, es poco lo que podemos ganar y lo que poco que podemos obtener. Las ganancias son mínimas. Aquí hay que tener todas las sensaciones para dar a conocer nuestras buenas ideas y gestionar de antemano lo que tenemos y hacer más cosas y seguir creciendo como sociedad y cultura, participando también activamente los jóvenes y también no dejando atrás ni a la tercera edad ni a los que siguen y también teniendo en cuenta que estamos en una sociedad que avanza, que no se deja atrás, quiere seguir adelante, adelante, pero para eso tenemos que tener parámetros prioritarios y estableciendo actos administrativos para que nuestros jóvenes y la sociedad entiendan que tenemos un camino hacia adelante. Y esos son los parámetros y por eso es mi candidatura. Más allá de pertenecer a los jóvenes que quieren iniciar una vida política, yo inicié mi vida política básicamente siendo apolítico, porque los jóvenes hoy en día son apolíticos de alguna manera, no quieren estar en la política, pero nace la necesidad de que nosotros seamos partícipes, porque si no comenzamos ahora, ¿cuándo? ¿Y quién va a tener el tiempo para determinar nuestras acciones si no somos nosotros los jóvenes que iniciamos con nuestras acciones? Que afectan, algunos jóvenes inician acciones que afectan la sociedad y por eso y por ende no tenemos que seguir evaluando situaciones que están por fuera de lo que son los parámetros de la sociedad. Tenemos que enfocarnos en la sociedad que vivimos y no conceptualizar sociedades que vienen prioritarias a otras. Establecer una cultura primordial para nosotros. Eso es mi compromiso con frente a un consejo. Es un poquito teológico, fastidioso, pero hay que hacerlo. Porque si no es hoy, ¿cuándo? ¿Y qué será de aquí a mañana cuando no establezcamos una cultura propia? Estamos estableciendo mecanismos de cultura de diferentes partes y al final de cuentas estamos perdiendo nuestro origen y descendencia. Y así como vamos, está bien por una parte, pero queremos incentivar a más ámbitos a seguir creciendo, porque nuestro desarrollo es parte fundamental de los que ponen sus pies al día y al servicio de la comunidad. Gracias por esto y mi nombre es Miguel Reyes, me encontrarán con Centro Democrático, con el Centro Democrático con el número 5, para que recuerden que el 27 hay 5 razones para votar, 5 sentidos que hay que mantener activos. Ahí estaré, Miguel Reyes.
Bueno, muy bien, esas son las palabras de Miguel Reyes, candidato por el Centro Democrático. Le recordamos a los candidatos del Consejo que tienen 6 minutos para dar a conocer su, exponer sus ideas, y pues más adelante, si sobran tiempo, si quieren reforzar, pues ahí tendrán su, su tiempo. Ahora vamos con don Jaime Quintero, también conocido por la comunidad, y su presentación, su hoja de vida y el por qué y para qué quiere seguir siendo concejal de nuestro municipio. Bueno, Mario, por cuarta vez... quiero aspirar al consejo simple y llanamente por tal vez mi eslogan: transparencia, honestidad y confianza. Y esto no sale de unas palabras que se invente uno. La verdad, previo estudio, nosotros, el grupo hizo un ejercicio del cual nos conllevó de pronto a mirar quién podría ser nuestro candidato a la alcaldía. La conclusión de todos los compañeros es que en su momento debía ser la doctora Zuly Constanza. Me baso en eso porque hago un recorderis. Yo soy concejal desde el 2000 y la verdad eso quiere decir que hay confianza de parte de la gente hacia Jaime Quintero, porque yo allí en el Consejo Municipal he hecho eso, eso que ustedes están mirando ahí al fondo. He sido honesto, he sido transparente. Y la verdad, eso es lo que concluimos nosotros aquí con respecto a quién podría estar comandando las filas del municipio de Suesca. Y yo me refiero mucho a la candidata porque es que la verdad, ahí es donde tenemos que encajar todo. Yo quiero manifestarle que en el año 2003 yo fui uno de los participantes para elegirle como personera municipal. En el año 2007 también se hizo el ejercicio de elegirla como personera municipal. Además, fue concejala en su momento, año 2012-2015. Entonces, en ese orden de ideas, Jaime Quintero ha sido partícipe con toda la claridad en esa curul que se ha ocupado por parte de mi partido, que en su momento, al cual me ha dado el aval. Y por eso considero que ahorita vi la situación tan clara con respecto al grupo que tenemos, de los cuales somos 19, y quiero hacer un paréntesis, Mario, con respecto a los 4 compañeros que no asistieron, que es Nelson Mancera, todos por, estrictamente por motivos laborales. La verdad aquí no hubo una disculpa de que no vengo, simplemente por sus trabajos, y eso es entendible, tal vez por el horario que pues, definitivamente a eso sí nos tenemos que acoger. Nelson Mancera, Jorge Gómez, Viviana, y me faltó, y Ángelo Carrillo. Pido las excusas de parte de nuestro grupo político Centro Democrático por la no asistencia a ellos, pero como le vuelvo y le reitero, continuando con mi exposición, con por qué quiero ser, es simplemente y llanamente por la experiencia. Aquí yo debo hablar, y como vocero debo hablar de todo el grupo, y aquí ustedes pueden ver, Jorge Gómez fue concejal de otro municipio años atrás, Eduardo Hernández fue concejal, ahí hablo de experiencia, y Jaime Quintero y Giovanni Casos también fueron, que en su momento eran unidos por otra causa, pero al igual estaban del mismo partido. Y hoy en día vemos los resultados. Ahí se van a ver, ahí se van viendo las situaciones de que realmente se ha trabajado. El género, ni más faltaba, ustedes saben, tenemos nuestra candidata, tenemos la vicepresidencia de la República, tenemos candidata a la Asamblea de Cundinamarca, Amparo Hernández, con el número 52. Eso es importante que reiterárselo a la comunidad. Miremos los candidatos al Consejo, miremos nuestra candidata, pero también miremos nuestros padrinos allá en la Asamblea, allá en el Congreso, Cámara y Senado, porque de ahí sale el buen éxito a futuro. Yo auguro un buen éxito de nuestro futuro gobierno, incluido el Consejo Municipal, para que la comunidad tenga en cuenta eso. Tenemos el gobierno central, que es el Centro Democrático, comandado por nuestro presidente Duque y nuestra vicepresidenta Marta Lucía, y de ahí se anexan muchas situaciones. Es por eso que quien hable de que no tenemos padrinos realmente está muy equivocado con respecto a esta situación. Y por eso yo podría decir que nuestro grupo saca pecho por ser el partido de gobierno, porque de ahí, si hay gestión, como lo ha dicho nuestra candidata Zuly Constanza, automáticamente tenemos que sacarle resultados al municipio, que es los que no tiene en nada. Y por eso yo quiero volver a ser concejal, por la experiencia, por el género, y ni se diga por la juventud, por lo nuevo. Ahí estamos en un
de automático, donde realmente cumplimos casi con todos los requisitos para efectos de que la comunidad sepa que nosotros estamos organizados y tenemos una situación de pensamiento positivo hacia el futuro. Esto no es de hablar de los demás, nosotros estamos haciendo una campaña totalmente transparente en el sentido de que estamos pensando en nuestro pueblo, estamos pensando con nuestro sentido de pertenencia, y por eso tal vez yo aportaría un granito de arena en esos 4 años que mi doctora Zully ejerza como alcaldesa, para efectos de que se hable bien de nuestro municipio, porque claramente en el consejo, en una exposición de hace 15 días atrás, vimos la cruel realidad de nuestro municipio actualmente, y esto es para contárselo a nuestras comunidades. Estando en el puesto en el año 2015, puesto 36, hoy estamos en el 936. Es triste hablarlo, pero yo quiero decir que mi tarea y mi oficio como concejal es contarle la realidad a nuestro municipio de acuerdo a lo que ha hecho el gobierno central. Es eso, por eso es que quiero ser concejal nuevamente, Mario. Gracias. Muchísimas gracias, don Morona. Pues popularmente conocido, don Jaime, está leyendo allá, se me cruzaron los cables. Número 1, Centro Democrático. Ahora vamos con la número 6 de la lista, doña Lucía Farfán. Sí, buenas tardes, mi nombre, Lucía Farfán. Pues yo me aspiro al consejo porque creo que nosotras las mujeres debemos empoderarnos. Nosotras somos buenas líderes, tanto en el hogar como en lo que nos propongamos. Yo estuve 8 años de presidenta de junta y me fue muy bien. Pertenezco a una entidad que por motivos no la puedo mencionar. Quiero también apoyar a mi candidata a la alcaldía. Es una mujer la cual es preparada, empoderada y consciente de las necesidades que tiene mi pueblo, mi querida Suesca. Esto lo hago porque para mí es muy triste ver que Suesca está sumida y consumida por 40 años por los que han tenido el poder en sus manos y no han logrado sacar a Suesca adelante. Es un atraso muy grande. Me duele Suesca porque yo nací aquí, mis padres nacieron aquí. Me duele Suesca. Quisiera verla grande, quisiera verla florecer, quisiera ver que nuestros hijos tengan un buen futuro, nuestros nietos, nuestros descendientes, cualquiera que sean. Los niños, debemos mirar por la parte de los niños, tanto discapacitados como estudiantes, mejorarles su situación, darles una calidad de vida mejor, y yo creo que si lográramos, como dice la doctora Zully, hacer algo grande en un colegio sería fantástico, para que estén más cómodos y puedan estudiar mejor. De corazón, yo estoy con la doctora Zully porque es hija de Suesca, como somos todos. Muchas gracias. Bueno, las palabras de la señora Lucía Farfán, número 6, Centro Democrático. Ahora le corresponde el turno a María Margot Celis, la número 2 en el Centro Democrático. Buenas tardes, mi nombre es Margot Celis. ¿Por qué me postulé para el consejo? A ver, yo soy presidente de junta y ahí se han gestionado pues varios proyectos. Me gusta trabajar con la comunidad, que seamos conscientes de apropiarnos donde vivimos. Ahí en el, es el único barrio donde tenemos frente de seguridad. Eso gracias a la comunidad. Entonces también por las mujeres, nosotros como mujeres podemos hacer las cosas, podemos gestionar, apoyando a la doctora Zully, también una persona preparada, consciente de la situación que es que estamos viviendo acá en Suesca, que las mujeres podemos, que podemos sacar adelante los proyectos. También incentivar a los jóvenes para que estudien, para que puedan hacer una carrera profesional, para que no haya, bueno, incentivar, sí, hacer proyectos para que los jóvenes estén ocupados, puedan hacer algo productivo
para la sociedad. En cuanto a la seguridad también es muy preocupante lo que está pasando acá en Suesca. Entonces, pues la seguridad es de todos. Y como les decía, nosotros tenemos en nuestro barrio, contamos con frente de seguridad y esto es muy bueno. Entonces, pues gestionar y que las mujeres sí podemos hacer muchos proyectos y salir adelante con Suesca. Gracias. Esas son las palabras. Y soy candidata, ¿no?, del Centro Democrático número 2 y estamos apoyando a nuestro candidato a la Asamblea, Jorge Chavarro, con el número 66. Bueno, estas son las palabras de la candidata María Margot Celis, número 2 del Centro Democrático. Ahora le corresponde el turno a don Eduardo Hernández, quien ya pues había sido, como lo decía don Jaime, anteriormente concejal. La pregunta es, ¿por qué y para qué quiere volver a ser concejal de nuestro municipio? Bueno, muchas gracias, Mario. Gracias al canal comunitario. En primer lugar, manifestar, mi nombre es Eduardo Hernández Suárez. Quiero volver a ser concejal por algunas razones de peso muy importantes para mi municipio. En primer lugar, por la invitación de una candidata tan especial, profesional y preparada para regir los municipios, los destinos de este municipio, como es la doctora Zuli. Entonces, por esa fue una de las grandes razones que volví a integrar este equipo. Como usted bien lo decía, tenemos algo en común de trabajo con usted, Mario. Soy profesional como reportero gráfico y en el trasegar de toda la política alrededor de unos 27 años, acompañé a Álvaro Uribe en todos los consejos comunales, la cual nos dio una capacitación amplia en la parte política y más especialmente en lo que hace referencia al consejo, que es el control político. Si bien es cierto, en los consejos se han vuelto de pronto muy débil ese aspecto que está tipificado específicamente en la ley 133 que adume al ejercicio del control político que deben ejercer los concejales. Y yo quiero, después de un receso de 8 años, volver a la Duma de esta corporación con el único fin de ejercer ese control político. Porque vemos, como de pronto mis compañeros que me han antecedido lo han dicho, que el municipio día a día se comienza a seguir en un atraso que no tiene fin. Y por eso nos asiste la responsabilidad como hijos de Suesca, hacer ese ejercicio e invitar a todos los que han llegado y que tienen en el corazón este municipio para que hagamos ese ejercicio. Y pienso que debo llegar nuevamente al consejo porque tengo esa vocación de convertir la política en servicio a la comunidad. Porque lo que menos me interesa son los honorarios. Creo que los gastaré y los he gastado siempre en patrocinar equipos y en apoyar el deporte y en estar frente a mis comunidades, en hacer esa gestión en los diferentes estanes del gobierno, como es la Asamblea Departamental, la Cámara de Representantes, el Senado y más aún, Mario, cuando estamos avalados por el partido de gobierno, ¿sí? De pronto a algunos no les gusta porque no conocen el sentido de lo que es que un municipio tenga el partido de gobierno aliado con otro aval para regir estos destinos de este municipio. Yo creo que llegó la hora importante para hombres y mujeres que podamos darle la oportunidad al sexo femenino de que administre los destinos de este municipio. Y eso es lo que ha llamado a toda la gente, ha llamado hasta los políticos y los apolíticos, de pronto como lo han mencionado, y que vamos a hacer un ejercicio importante de que es posible, Mario, que en estas elecciones, en esta fiesta democrática del próximo 27 de octubre, no haya votos nulos ni votos en blanco, porque la gente ya lo ha decidido, porque la gente lo tiene claro
que si yo voto en blanco o voto mal o no marco mi tarjetón, es darle el espacio a los que no hacen la política con vocación, a los que no creen en la política como un espacio de servicio a la comunidad. Y yo quiero nuevamente llegar al Consejo porque yo sí hago por control político, porque yo soy de gestión, porque yo soy empresario y trabajador, y lo que menos me interesan son los honorarios. Yo tengo, a diferencia de pronto de muchos aspirantes que aspiran al Consejo porque viven de los honorarios del Consejo, porque de pronto su gestión es únicamente entregar unos dulces o comprar unos votos o con pendejadas llegar a la Duma de esta corporación. Para algunos funcionarios públicos y exfuncionarios públicos, no es bueno que Eduardo llegue al Consejo. Pero para los que trabajan y se ganan el sueldo honradamente detrás de un escritorio, haciendo gestión en sus municipios, ellos sí añoran mi presencia en una curul del Consejo. Entonces, desde ya le digo, Mario, que una vez esté allá, yo seré el primero que estaré invitando al canal para denunciar, seguir denunciando, porque a Eduardo Hernández no le ha temblado la mano de hacer esas denuncias y haber metido a la cárcel a funcionarios públicos. Solo por hacer esa corrupción, solo por ejercer la corrupción. Entonces, a esos funcionarios vamos a estar ahí pendientes, porque lo más importante de un consejo municipal es el control político. Entonces, contra la corrupción, marque Centro Democrático el número 10 y apoyamos a Zuli, a la alcaldía. Muy amable, Mario. Bueno, ya escucharon entonces la palabra y el por qué y para qué quiere ser concejala. Eduardo Hernández, ahora vamos con el número 4 en la lista del Centro Democrático, don Giovanni Castro, que también se va a presentar a todos ustedes. Y la pregunta también es, ¿por qué y para qué quiere ser concejal de nuestro municipio el próximo 2020? Bueno, muy buen día para todos. Otra vez, mi nombre es Giovanni Castro, el número 4 en el tarjetón del Centro Democrático. Mire, que esto ha sido un proceso como larguito. Yo inicié en este proceso político hace 12 años. 12 años donde se inició sin tener conocimiento alguno del proceso. Donde, ahí sí, yo inicié aquí con el señor del lado. ¿Sí? Con él iniciamos el proceso y sacamos una votación excelente. Sacamos 871 votos más o menos. Entonces fue una votación importante. Seguido a eso, pues, me empecé a vincular mucho en el ámbito social y logré que a Suezca llegara una fundación, que es la fundación que ahorita está trabajando con los adultos mayores, que les está brindando un espacio a los adultos mayores. A la par, he sido presidente de Junta de Acción Comunal de la vereda de Casicazgo, donde hemos dejado una huella, donde por gestión, por eso mi eslogan es, pensando en usted, gestionamos oportunidades, ¿sí? Se gestionó una placa huella que le brindó como facilidades a la gente su movilización, donde era un sitio neurálgico donde habían inundaciones. Se logró también mediante gestión la ampliación del alumbrado público en varios sectores de la vereda. Se logró traer el proyecto de Cundinamarca, esa ruta de colores, donde se pintaron más de 151 viviendas fachadas en la entrada del municipio. Se logró llevar por intermedio de la fundación al grupo de adulto mayor en dos ocasiones al programa Sábados Felices para dar a conocer a nuestro municipio. Digamos, son tantas cosas que a uno lo impulsan como a seguir adelante, porque la gente está respondiendo muy bien, ¿sí? Es bueno ver la sonrisa de un abuelo, es bueno ver la sonrisa de un niño, ¿sí? Y eso es lo que a mí me ha impulsado. También soy presidente actual de la Junta de Acción Comunal del barrio Villa Patricia, donde también mediante gestión logramos llevar un parque de segunda. Muchos lo criticaron, que un parque de segunda, pero un parque de segunda que le dio la alegría a un niño, y eso es lo que debemos buscar, pues el trabajar por la comunidad. Pero es que la palabra gestión, ¿sí?, es tan importante que necesita un apoyo grande. Si no tenemos un apoyo fuerte, pues no vamos a poder hacer nada. ¿Yo qué busqué? Tener un apoyo para poder continuar en la gestión de cosas para los adultos mayores, para el sector de los niños, que fue apoyar
a una mujer a la alcaldía. Fue mi visión, ya hablando con ella. Ella también está muy orientada a mirar los programas sociales, a fortalecer, a aplicar, a poner en funcionamiento las políticas públicas, ¿sí? Por eso y por todo ese proceso que yo he venido desde 12 años atrás, es que quiero llegar al consejo, ¿sí? El para qué, uy, esa palabra sí es, el para qué es muy grande. Mire que parte de grandes, malas decisiones que han tomado los consejos de Suesca ha sido por el sectarismo político. Hay que olvidar el sectarismo político, y a eso los invito, compañeros. Olvidar el sectarismo político, uno llega al consejo y se le debe olvidar qué partido pertenece, y tener un solo fin, que es el municipio de Suesca. El sectarismo político ha abocado malas decisiones como hace 12 años, no menos que por un sectarismo político no se vinculó a Suesca al plan departamental de aguas, ¿sí? Y eso hoy lo estamos pagando, donde no tenemos un plan maestro de acueducto alcantarillado en evolución por culpa de una mala decisión tomada en su momento, que fue no vincular a Suesca al plan departamental de aguas, teniendo aprobación del consejo, pero no se vinculó, fue por un sectarismo político. Hoy Suesca tiene una deuda muy grande con el sector por el gas, pero tampoco se llevó en evolución un proyecto, ¿por qué? Por el sectarismo político. Cacicazgo ha sido uno de los más perjudicados por el sectarismo político, porque en su momento, ahí sí un concejal gestionó el que llegara un jardín, se trató de buscar la compra del terreno, pero nuevamente por sectarismo político, pues no se logró que ese jardín hoy tuviera su terreno, tuviera su sitio propio y no ande de lugar en lugar pagando un arriendo. Entonces, por eso quiero, y para eso quiero llegar a ser concejal, ¿sí? Para buscar romper un sectarismo político, buscar una unión de concejales para trabajar en un solo beneficio, en un solo fin, que es Suesca, ¿sí? Pero, como les digo, hay que conformar un equipo muy grande, y yo considero que el complemento ideal para trabajar y sacar a Suesca adelante es apoyar a la doctora Zuli, a la alcaldía, ¿sí? Una mujer, hace 8 años, alguien dijo, ya votaron por un blanco, ya votaron por un negro, dijo, ahora voten por un mestizo, ahora voten por una mujer. Apoyemos a una mujer, que la mujer va a demostrar que Suesca aún es mucho más viable de lo que se puede, ¿sí? Como decía, acogiendo las palabras del señor Quintero, Suesca estamos de 900 algo, si Suesca estaba dentro de las 20 mejores alcaldías de Colombia, Suesca estaba de primera al nivel de los Almeidas, Suesca estaba entre las 16 mejores a nivel de Cundinamarca, y eso hay que recuperarlo, pero eso se recupera con buen trabajo, eso se recupera con gestión, eso se recupera eligiendo un equipo fuerte, y el equipo es el equipo del Centro Democrático y del Partido Conservador apoyando a Zuli, que la guía a la alcaldía. Gracias, hombre. Bueno, muchísimas gracias, don Giovanni, entonces ya conocieron pues la postura de cada uno de los candidatos que han tenido la oportunidad de estar acá presente ante las cámaras de TV Suesca, dando a conocer sus puntos vitales y el por qué y para qué quieren llegar al Consejo el próximo 2020 y representar a los más de 17.500 habitantes que tiene nuestro municipio. Todavía tenemos tiempo, hay 15 minutos que le falta a ustedes para completar la hora. No sé quién quiera reforzar más, no sé qué quiera agregarle más a su discurso, a la proposición que desde acá de TV Suesca queremos darle a todos ustedes para que conozca la comunidad. Y por supuesto, pues en esos 5 minutos se van a pasar todos, ya ustedes se dividirán el tiempo para que así, ya lo último, le quiero dar a conocer a ustedes que elijan un vocero aquí entre ustedes mientras van hablando sus compañeros para dar el cierre y la invitación del Centro Democrático a toda la comunidad para que pues el próximo 27 de octubre los elijan a ustedes y el por qué y para qué. Entonces van a elegir un vocero mientras sus compañeros van agregando y van pues agregando cualquier cosa que les haya faltado. Comenzamos con Miguel. Bueno, creo que con la pregunta que ha respondido inicial, creo que hice un margen en la erradicación que dije que el decreto en realidad es que es la gestión del proyecto, que sea del secretario de Hacienda o del alcalde, que va a pasar por el consejo. Ahí quería aclarar eso, ya que estoy analizando y pues es previo que como humanos erramos y también tenemos que corregir lo que erramos. Y bueno, más que todo, la intervención mía ya para finalizar es ver el aspecto que tenemos aquí,
el desarrollo, el compromiso que tenemos que adoptar. También por ética, tenemos que ser constantes que la ética vale más que todas las ambiciones, que el dinero, que las cuestiones sociales. La ética que podamos tener cada uno de los integrantes en sí es un fundamento esencial. Esto yo creo que la ética hace que uno sea más integral con las demás personas. Esclarece, hay veces que vivimos en una sociedad que se ha acoplado a intereses individuales, los cuales afectan a la comunidad de alguna parte. Lo digo por aspectos que han tocado a los jóvenes, y es cierto, crucialmente los jóvenes estamos pasando por un periodo donde no tenemos la satisfacción de lo que pensamos, y entonces en estos momentos hay que tomar rumbos, y cada joven que logra superar ese rumbo, ese umbral, crea alternativas, donde crea desarrollo integral con la comunidad. También, yo vengo promoviendo mucho la cultura integral, que es la cultura integral, donde podamos trabajar conjuntamente todos. En esto, en este aspecto administrativo, hay que establecer que esto del trabajo de 4 años se hace no solo con un consejo, se hace también con las juntas comunales, se hace partiendo también con la administración, con la cabeza, que ha de establecer mecanismos de gestión, que hay que apoyarlos y también velar por el derecho administrativo, que es lo primordial para el Consejo. Hay que esclarecer que para el Consejo hay que llevar ideas nuevas, refrescantes, que podamos seguir activos y lo fundamental, ser activos, dinámicos. Había una proposición que me decían en Bogotá, un joven, que me decía que por qué en ciertos sectores no crecemos. Y me decía que era porque la facultad de los jóvenes se queda a medias. Entonces, pues, solamente observamos un aspecto social y ese aspecto social de ahí no salíamos. Entonces, debíamos de diversificar las ideas y seguir acoplándonos al espacio que teníamos y seguir acoplando también a los demás, porque esto es conjuntamente. Y partiendo de esa necesidad, quería añadir este aspecto porque es primordial para establecer bases sociales. Y bueno, pues, nada, gracias por este espacio, es fundamental tener estos espacios, cada día estos espacios nos permiten entender cómo nos vamos acomodando socialmente, económicamente, claro está, porque estos espacios económicamente nos dan alternativas de liderazgo, alternativas de que los jóvenes se incentiven y seguir con nuevas propuestas para ser mejor cada día. Gracias. Pedirle de favor a los compañeros que midamos bien esos poquitos 11 minutos 30 segundos que nos quedan, ya que todos queremos reforzar lo que ya hablamos a favor de nuestro municipio. Quiero referirme un poquito y decirle a mi querida comunidad que, con referente a lo que estamos, a la unidad de materia de hoy, que es el Consejo Municipal, referirme a toda la comunidad suezcana con respecto a las personas que vayan a integrar estas 11 curules. De verdad, uno dentro del término que lleva no ve tanta irresponsabilidad como lo que hubo en estos 4 años, Mario. De verdad, yo mismo peleé con el canal comunitario para efectos de que estuviera ya presente para que mirara quiénes eran los últimos 6 que siempre quedábamos discutiendo un debate, un proyecto de acuerdo, un debate verdadero en el Consejo Municipal. Y hoy lo puedo decir, de los concejales que habemos allí, hay muchos que no tienen ni idea de qué temas se van a tratar el día que van a contestar lista y a salirse enseguida. Es muy triste, y esto toca decírselo a la comunidad, que miremos, que seamos conscientes, la comunidad, que no por un bulto de cemento o por una teja nos debilitemos nuestras conciencias y realmente nombremos personas que realmente no están interesadas en nuestro municipio, siendo hijos de Suezca. Ahí no hay, en mucha parte de ahí en el Consejo Municipal actual no hay sentido de pertenencia. Ahí tratan es de echar sátiras en el sentido de que uno a veces friega porque quiere que haya un debate verdad de peso. Aquí, como les comenté hace poco, hubo un debate de control fiscal, que es donde uno se aterra cómo está nuestro municipio, y usted vio, Mario, como camarógrafo, yo, y creo que la comunidad lo vio. Yo le pediría el favor que esas plenarias las pasaran en el día a las 4 de la tarde, donde está toda la comunidad descansando y de pronto tiene la oportunidad de ver esto. Porque es que es triste ver 5 curules desocupadas. Eso es triste. Y saber que, pues, tal vez el concejal
el exconcejal Eduardo hablaba de los honorarios, pero a veces uno dice, uno hace el promedio y se gana 350 mil pesos mensuales en el promedio de los 4 meses que va a debatir uno. Yo considero que son bien ganados con las personas que cumplen, los concejales que cumplen con ese requisito de hacer la labor de concejal en sus deberes y en su curul como tal. Entonces, sí, yo les hago a la comunidad un llamado para que hagan una reflexión y mire de verdad los 19 concejales que integramos la lista de la doctora Zuly Costanza, con el fin de que de ahí se saque un mayor promedio, con el fin de que ella esté con su equipo completo. Alcaldía, su gabinete, su consejo, su asamblea, porque tiene, ¿ok?, sus representantes y su senado. Ni más se diga de su vicepresidencia y su presidencia, por parte de nosotros. Entonces, en ese orden de ideas, yo invito a la comunidad que haga una buena reflexión y un buen estudio. Gracias. Bueno, pues yo sigo pidiendo a la comunidad que nos colabore y nos den la oportunidad a la mujer, porque es hora del cambio y por el cambio. Por eso yo estoy con la doctora Zuly. Es nuestra esperanza de que Suezca y nuestra juventud vuelva a renacer. Estoy con Centro Democrático, con el número 6, apoyando también a la Asamblea, a mi doctor Jorge Chavarro. Querida comunidad, nos vemos el 27. De ustedes depende que Suezca salga adelante. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Bueno, pues reiterarles la invitación a que seamos conscientes, a que nos apropiemos, esto es de nosotros, donde nosotros vivimos, y que elijamos bien. Muchas gracias. Bueno, ya para finalizar, es importante de pronto lo que han dicho mis compañeros, un gran equipo de Centro Democrático, y reiterarle a la comunidad, nuestro equipo no va a ser de gastar muchos dineros en campaña. Hay alguna frase bien sabia que dice que el que invierte o gasta mucho para ganar, cuando llegue allá ya saben qué va a pasar. Entonces, por eso los invitamos, de que de todas maneras es triste que solo en esta época se acuerden de visitar de pronto a todos y de hacerles unas invitaciones y hacer unas celebraciones muy majestuosas, pero sí estamos dejando la invitación, que así como estamos haciendo una campaña transparente, muy sana y muy pulcra, también los invitamos de que asistan a todos esos elogios que les hacen al elector, porque seguramente hasta dentro de 4 años van a tener otra vez esas prebendas para de pronto llegar a ese poder. Y el 27, muy concretos, muy definidos, podamos llegar a las urnas, hacer nuestro voto libre, independiente, que no seamos coaccionados ni por dinero, ni por favores, ni mucho menos por ofrecimientos de empleos. Nosotros nos hemos dado cuenta en los últimos desfiles que son como 3 cuadras de funcionarios públicos y 1 sola cuadra de representación de los colegios. Entonces, eso da mucho que decir del gasto y el despilfarro que se está haciendo en una administración pública, cuando esos dineros se podían invertir seguramente en tantas necesidades que tenemos y que hoy por hoy en campaña se están prometiendo. Entonces, de darles esa invitación, decirles que yo me la voy a jugar con la camiseta del número 10 y de apoyo al deporte. Por eso siempre la estaré portando, esa camiseta del número 10. Invitados todos para este próximo 27 de octubre con Centro Democrático, el Partido Conservador y Zuly a la alcaldía. Y pero ahí sí yo qué digo si ya todos dijeron. Pero mire, a mí me queda solo fortalecer un tema. Dentro de lo que son mis aspiraciones de trabajar en el Consejo hay 4 puntos, ¿sí? Uno es el adulto mayor, muy importante, el verificar el destino y su inversión de la estampilla para adulto mayor, que llegue directamente al adulto mayor. El adulto mayor
no debe continuar siendo rechazado, denigrado. No, eso debe ser una unidad de sociedades donde todo el mundo participe. Las escuelas de formación son muy importantes y deben estar al frente y deben estar al lado derecho de la administración, porque las escuelas de formación son las que representan nuestro municipio. Y hay que dejar a un lado esa mendicidad que están, que tienen que andar pidiendo, que tienen que andar, cuando el municipio de una u otra manera les puede aportar, teniendo los medios, les puede apoyar muchas cosas. La seguridad, Suesca está sufriendo por seguridad y dentro de mi labor como concejal será apoyar a nuestra alcaldesa en todas las gestiones necesarias para fortalecer la seguridad en nuestro municipio. Y algo muy importante, las juntas de acción comunal. Las juntas de acción comunal ahorita están siendo fortalecidas con la ley 1551 y con una nueva reforma que salió, donde tienen más herramientas para poder trabajar de la mano con la administración. O sea, las juntas no deben seguir mendigando de igual manera, porque uno como presidente de junta creo que no trabajes con las uñas y con los padrinos políticos. Hombre, mi nombre es Giovanni Castro, de Suesca, con ganas de trabajar por Suesca, apoyando una mujer a la alcaldía, que debemos marcar la historia, ¿sí? Suesca merece un cambio, ¿cierto? Y el cambio va a ser Sully Constanza Quilagüí, y mire, dos listas al Consejo, la lista del Partido Conservador, y en este momento aquí tenemos una excelente, excelente carta de presentación, excelentes compañeros, cada uno con unas ideas claras, contundentes, para apoyar y avanzar en nuestro municipio. No olviden, mire, el logo del Centro Democrático, el número 4 en el tarjetón. Vamos por el cambio. Muchas gracias. Sí, don Giovanni, muchísimas gracias. Y por supuesto ya todos los televidentes tuvieron la oportunidad de escuchar a los candidatos que van por el Centro Democrático a representarnos el próximo 2020 en el Consejo Municipal. Quedan pocos minutos y yo quiero que cierren, ya como les decía anteriormente, un vocero. Quiero que dé ese mensaje claro y oportuno para que toda la comunidad los acompañe el próximo 27 de octubre y elijan el Centro Democrático, ¿por qué? Y obviamente pues en cabeza de su lideresa en estos momentos, como lo es la candidata Sully Quilagüí. Ya también nombrábamos anteriormente el líder del Partido Liberal y así lo vamos a hacer en todos los candidatos al Consejo que estén acá. Entonces creo que don Eduardo va a ser el vocero. Ya para cerrar, tiene exactamente minuto y 30 segundos. Bueno, gracias Mario. En primer lugar, pues ya lo hemos dicho hasta el cansancio, creo que ya hemos llegado en eco a todos los rincones de nuestro municipio y en ese eslogan de Juntos por el Cambio, unidos el partido de gobierno Centro Democrático y el partido de aval, el Partido Conservador, estamos haciendo ese ejercicio para invitar a la comunidad de que crean en este proyecto político, de que las mujeres crean en la mujer, así como los hombres que estamos apoyando a Zulia, la alcaldía, estamos de frente y estaremos en ese ejercicio y estaremos invitando a todos nuestros amigos por cada rincón de nuestro municipio, por toda la geografía de Suesca, invitando a que el cambio es con una mujer, de que llegó la hora de la mujer y que los dos equipos de Centro Democrático y Partido Conservador estaremos ahí presentes y llevaremos este mensaje a todos los rincones de nuestro municipio. Por eso, querida comunidad, con la doctora Sully Constanza a la alcaldía, con Centro Democrático y el Partido Conservador, ¡juntos por el cambio! Muy bien, aquí está la lista del Centro Democrático para que ustedes elijan de la mejor manera posible y que escojan las personas que sean responsables y que tengan esa honestidad al momento de representarnos el próximo 2020-2023 en el Consejo Municipal. Nos vemos en otro espacio con otro partido político en esta fiesta democrática. Mil gracias a ustedes. Chao, chao. Un aplauso.